Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica cade nel mezzo della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Queridos hermanos y hermanas, este domingo cae en medio de la semana de oración por la unidad de los cristianos que se celebra del 18 al 25 de enero. Invito cordialmente a todos a unirse en la oración que Jesús dirigió al Padre en la vigilia de su pasión, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean una sola cosa para que el mundo creda. Quest'anno in particolare, la nostra meditazione nella settimana di preghiera per l'unità. Este año en particular, nuestra meditación en la semana de oración por la unidad hace referencia a un párrafo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, del cual se formuló el lema: todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nostro Signore. Siamo chiamati a contemplare la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, cioè la sua risurrezione. Estamos llamados a contemplar la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, es decir, su resurrección, como un evento que transforma radicalmente a cuantos creen en Él y les permite el acceso a una vida incorruptible e inmortal. Ad una vita incorruttibile e immortale. Riconoscere e accogliere la forza trasformante della fede in Gesù Cristo. Reconocer y acoger la fuerza transformante de la fe en Jesucristo sostiene a los cristianos en la búsqueda de la plena unidad entre ellos. Este año los subsidios para la semana de oración por la unidad de los cristianos fueron preparados por un grupo polaco. En efecto, la Polonia ha conosciuto una lunga storia di lotte coraggiose. En efecto, Polonia ha tenido una larga historia de luchas valientes contra distintas adversidades y ha dado prueba repetidamente de gran determinación animada por la fe. Por esto, las palabras que forman el lema que hemos recordado tienen una resonancia y una evidencia particular para Polonia. Nel corso dei secoli i cristiani polacchi hanno spontaneamente intuito una dimensione spirituale. En el curso de los siglos los cristianos polacos han intuido espontáneamente una dimensión espiritual en su deseo de libertad y han comprendido que la verdadera victoria se puede alcanzar solo si va acompañada por una profunda transformación interior. Ellos nos recuerdan que nuestra búsqueda de la unidad puede ser conducida en manera realística si el cambio sucede, sobre todo en nosotros mismos, si dejamos actuar a Dios, si nos dejamos transformar a imagen de Cristo, si entramos en la vida nueva en Cristo, que es la verdadera victoria. Si entramos en la vida nueva en Cristo, que es la vera victoria. La unidad visible de todos los cristianos es siempre obra que viene dall'alto, da Dio, opera que chiede l'umiltà. La unidad visible de todos los cristianos es siempre una obra que viene desde lo alto, de Dios, una obra que pide la humildad de reconocer nuestra debilidad y acoger el don. Pero para usar una expresión que muy a menudo repetía el Beato Papa Juan Pablo II, todo don se convierte también en un compromiso. La unidad que viene de Dios exige, por tanto, nuestro cotidiano compromiso de abrirnos los unos a los otros en la caridad. Da molti decenni la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani costituisce un elemento centrale nell'attività ecumenica della Chiesa. Desde hace muchos decenios la semana de oración por la unidad de los cristianos constituye un elemento central en la actividad ecuménica de la Iglesia. El tiempo que le dedicaremos a la oración para la plena comunión de los discípulos de Cristo nos permitirá comprender más profundamente cómo seremos transformados por su victoria, por la potencia de su resurrección. El miércoles próximo, como es de costumbre, concluiremos la semana de oración con la solemne celebración de las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la cual estarán presentes también los representantes de las otras iglesias y comunidades cristianas. Los espero numerosos en este encuentro litúrgico para renovar juntos nuestra oración al Señor, fuente de unidad,
confiemos desde ahora con confianza filial a la intercesión de la Beata Virgen María, Madre de la Iglesia. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Ut dignificiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc edusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.